todo esto yo entraba a buscar colchones y salía para ponerlos, para amortiguar un poco la caída. ¿Familiares de ella habían llegado conocidos? No, el único familiar que había era la hermana y un amigo de la hermana, creo que era. ¿Ella llegó a llamarla? ¿Por eso vinieron? Ella llegó a mandarle mensaje, según lo que nos dijo la hermana. No puedo hablar otras cosas que no sé. Contanos de nuevo qué es lo que decía desde el balcón esta mujer. Ayuda, me quieren matar. Me quieren matar. Me quieren matar. O sea, ¿tu versión contrasta con la de la mujer anterior? Sí, la escuché. ¿Vos qué pensás? O sea, distinta. Yo escuché textual, ayúdame, me quieren matar. Y la hermana te dijo lo mismo, que no la dejaban salir. La hermana me dijo lo mismo. ¿Ella qué le había dicho a la hermana? Que, que no la dejaba hacer nada, que no la dejaba ir al baño, que no la dejaba salir y no ¿Ella intentó escapar y no pudo, por eso llamó a la hermana? No sé. Lo que nos dijo la hermana... ¿Cómo era el comportamiento de Rodrigo en el momento del balcón? Muy prepotente y violento. ¿Prepotente con ella? Sí. ¿Y qué le decía? Era lo que estaba haciendo. No llegaba a escuchar lo que él decía, pero vi que la agarraba... Cuando la agarró para no caerse está bien, es lo que cualquier persona haría, yo creo. Pero era agresivo y una vez que la que la pasó del lado de adentro del balcón, le pegaba. ¿Ahora te dio la sensación de que estaba tratando de salvarla a vos? Una vez que la metió para adentro del balcón, no, porque le estaba pegando muy fuerte. O sea, desde acá abajo ustedes vieron cómo le pegaba. ¿Él le estaba pegando a ella? Una vez que la sacó del balcón, sí, le estaba pegando. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado desde que ella entró nuevamente al departamento hasta que entró la policía al departamento? Porque menos de un minuto. Es que después de eso hubo abuso. No, menos de un minuto. Desde que la pudo meter del lado de adentro, desde que la pudo meter del lado de adentro del balcón, los bomberos ya habían roto la puerta y pasó menos de un minuto hasta que subieron. Esta versión del héroe, digamos, de que él fue un héroe y la salvó a vos, no te cierra. Lo que vi es que la sacó de afuera del balcón. Sí. Es lo único heroico que... ¿Y la hermana le dicen que ella estaba drogada, que estaba en una situación medio rara? ¿Vos pudiste ver cómo estaban los dos? No llegué a ver cómo estaban. Yo vi que ella estaba muy nerviosa. Es lo único que puedo decir. ¿Ella llegó a asomarse dos veces al balcón o una vez? Yo solo vi una vez. ¿Y la hermana te contó cómo se conocían o cuál era el vínculo? No contó nada de eso. ¿Lo conocían a Rodrigo? No, nunca lo había visto. ¿Y al dueño del departamento? No vi quién es el dueño. Contame, Camila, una vez que ya llega la policía, ¿cómo se desencadena toda la situación? Una vez que llega la policía y vi que yo estaba todo controlado, que no me podía meter tampoco, subí y lo que llegué a ver desde el balcón es que la sacaron a luz a la chica y subió a la ambulancia y la ambulancia se fue. Y Rodrigo estaba sin esposa, sin nada. Ahora, ¿tu reflexión crees que no fue un intento de suicidio, sino que quiso escaparse de este chico? Por lo que pude apreciar yo, sí.